este vídeo, porque vamos a hablar de un montón de personajes, pero el que más me ha sorprendido es Miguel Bosé. A mí también. Que siempre ha sido tan discreto, tan pudoroso, ¿no? De su vida, de, ha medido tanto sus salidas, sus puestas en escena. Y tan estiloso, Alicia. Claro. Es que y verle está, así, ¿qué ha pasado? Es que parece del Barcelona de noche de una época de hace 50 años. Nos llevamos unos meses también un poco espeluznados con la actitud que está teniendo y sobre todo cuando lo escuchamos hablar, porque independientemente de cómo está él gestionando todo esto de la pandemia, ese que es bastante escandaloso, ¿qué le ha pasado en la voz a Miguel Bosé que la ha perdido por completo? Sí. O sea, una persona con su instrumento profesional es la voz, tantísimos años de carrera profesional, y a día de hoy le estamos viendo no solamente ya la imagen que llama bastante la atención porque es muy estridente, pero la voz, ¿qué le ha pasado a Miguel Bosé? Tenía poca, pero se ha quedado sin ninguna, porque nunca ha tenido mucha voz. Todos los trucos del amendruco se han hecho para lanzar el producto. Pero le pasa como muchas veces a Paulina Rubio, que ella tiene muchísimo éxito y dices que yo tengo la voz rasgada. Claro. Y con eso venden millones de discos. Sí. Y Miguel Bosé ha tenido mucho éxito. Pero desde luego, en los últimos años ya le estábamos viendo con una actitud un tanto extraña, pero ya los últimos meses a mí me da incluso un poquito de miedo. Yo no entiendo lo que pasa ahí, te lo digo de verdad y lo siento mucho porque he compartido muchísimas cosas con Miguel, pero no entiendo. No entiendo ni siquiera la voz. Ni siquiera la voz. Pero además, ¿vosotros creéis que esto le perjudica? Porque claro, todas esas, ¿no? De esa manera de exponerse en redes sociales diciendo las cosas que ha dicho. No va a cantar nunca más, Alicia. Profesionalmente, ¿cómo le puede afectar? ¿Vosotros, no sé, creéis que ha perdido credibilidad? Bastante, por no decirte. Yo creo que no, yo creo que no va a volver a cantar. Nadie se va a atrever a producirle un disco porque si luego le oyes de otra manera. Es que ahora se pueden hacer virguerías. Sí. Bueno, ahora podríamos cantar tú y yo. Claro, la gente joven, yo lo dudo. Pero luego hace un directo, que esa es la prueba de fuego. La gente joven que nos vea y tal. Es verdad que los de ahora cantan un poquito menos y tal, pero generalmente los de ahora cantan de verdad, porque es que antes se falseaban los discos. Yo llevo las carreras de mucha gente que de pronto los oías como estaban cantando de verdad y como luego salía el disco en la grabación, ¿sabes? Que llevabas a un periodista y decías, no, no, vámonos fuera. Y Miguel era uno. Miguel tenía un tono de voz así, pero no ese tono tan desagradable. Fíjate, fíjate. Ahora, salía en el escenario y nos volvíamos locos, ¿eh? A mí me gusta muchísimo Miguel Bosé. Pero ha envejecido muy mal. Eso es lo que estábamos diciendo, lo del paso de los años. Miguel Bosé, que ha sido un referente maravilloso. Siempre le ha gustado mucho mantener su vida privada de forma muy discreta. Yo creo que en los últimos años ha habido un antes y un después en su vida con todo lo que ha salido, pero desde luego es mejor mantenerte discreto y no salir a exponerte como lo está haciendo a día de hoy, que flaco favor le está haciendo, tanto a su personalidad como a su faceta profesional. Está quedando en evidencia por muchas cosas. Y sobre todo, las declaraciones que está haciendo están siendo muy polémicas y muy comentadas. Estoy de acuerdo. No para bien. Estoy no de acuerdo y además cuando pasen unos años y esos hijos lo vean, va a ser tremendo. Porque es verdad que claro, antes teníamos, yo era muy amigo y bueno, los dos, él vivía con Toni Cantó frente de mi casa en Chueca, en la calle Barquillo, y era todo como, pero estaba clarísimo que tú no podías hablar de nada de eso, en esos años no se hablaba, Kitty. Era los pobrecitos estos que estaban siempre en la calle con lo que cogían, pero los que no, los que estábamos detrás y sabías mil cosas, la historia era, no se podían contar. Y nadie te obligaba, ¿eh, Alicia? Claro. Era algo de, no se habla, pero claro, es que cuando ahora dices de pronto que no está con este chico y no sé qué, dices, es que hay mil imágenes, no lo entiendo. Bueno, él puede tener el caso Miguel no lo entiendo. Él puede tener un problema, además, alguien cercano a él comentaba este programa que tiene un problema de nódulos y bueno, pues está pendiente de intervención, pero en cualquier caso, ¿es necesario? O sea, ¿tanto necesitaba estar ahí en primera línea? O sea, ¿el todo vale? Pero ¿y todo vale para qué, Alicia? Lo malo de esto es, si tuviera un disco ahora mismo y tuviera la voz arreglada, etcétera, etcétera, hasta lo entendería. Pelea con tu marido de toda la vida y tal. Pero ahora de pronto esta historia de este señor no es nada, no sé qué. Sobre todo porque es, ¿de verdad se cree que somos, estamos tarados? Es que nos la han dado, es que han salido los dos con sus hijos en la calle y además nadie ha dicho nada. Hemos mejorado muchísimo, a Miguel lo hemos tapado toda la vida, pero toda la vida ha hecho lo mismo y no pasaba nada. A lo mejor si toda la gente supiera
lo que han hecho algunos personajes de los que vamos a hablar, porque Miguel al fin de cuentas era moderno. Cuéntalo. Pero cuidado con la folclórica. Cuéntalo, cuéntalo, claro. Carlos. Y hemos visto mucho. Pero ¿vosotros creéis que le ha podido desestabilizar un poco el que siempre ha sido, insisto, tan pudoroso con su vida privada y sí, con su sexualidad, el que de repente todo el mundo sepa cuando él lo ha negado? Claro, ten en cuenta que lo que estaba haciendo Carlos. Claro. Siempre se ha respetado muchísimo esa parte de la privacidad de todos nuestros famosos. Pero en este caso ha sido su pareja el que emitió un comunicado diciendo que había estado 24 años viviendo con Miguel Bosé y que tenían los 4 hijos, 2 de uno y 2 de otro, que esa es la polémica que están teniendo ahora. Yo como reportera asfáltica, yo lo decía, yo no me atrevo a ir al aeropuerto o donde sea a entrevistar a Miguel Bosé, porque nunca se ha caracterizado por hablar de esas cosas. Es más, si tú le preguntabas por ámbito de su vida personal, siempre cortaba las entrevistas. Fíjate. Independientemente de que fueran periodistas de corazón o incluso en una charla distendida de periodismo social, él por ahí jamás contestaba. Por lo tanto, eso fue el detonante de un día para otro verse expuesto en los medios de comunicación, hablando de una relación que no era de un par de años, que eran 24. Su pareja era una persona a la que vivíamos al lado, pero muchas personas no sabían, a lo mejor, que tenía una pareja desde hacía tantísimos años. De pronto, verse expuesto de no solamente tiene 2 hijos, que tiene 4, que había tenido una relación durante 24 años, y es su propia pareja la que decide emitir un comunicado y contar todos esos aspectos de su vida personal. ¿Quién es el atrevido que le pregunta a Miguel Bosé con el carácter que tiene? Por eso es que encima ahora, viéndole en redes sociales, hablando de temas como es una pandemia mundial, que hay que tener mucho cuidado y mucho respeto, alegremente, que incluso le han castigado en redes sociales y le han bloqueado, yo creo que debía sentarse, apagar un poquito el móvil y verse un concierto suyo. Porque aunque se respetara siempre a los personajes de determinado momento, porque ahora no se respeta a nadie, ni nada, ni nada. Es malos momentos para el respeto, Alicia. Claro, eso no está de moda. No. Pero, ¿se conocía la homosexualidad de Miguel Bosé? ¿Se sabía? La gente que salía por la noche, vamos, a ver, yo es que no he vivido otra historia. Yo es que me acuerdo, el otro día me tocó hacer un lazos ahí, hablando de Camilo VI, y era... la había escrito la canción a Lucía Bosé y no sé qué. No, perdona, se la escribí a Miguel Bosé, Camilo VI. Y yo con Camilo he ido a Chueca 2000 veces y no podía contarlo porque todavía creen que no se puede contar. Y me tuve que morder los labios y dices, pero porque hay que respetarlo, ¿por qué, Carlos? Que al colectivo LGTB, qué bueno se le hace el seguir mintiendo. ¿Eso es o sea, serio? Es que cuando ellos de verdad, mismos son los no que da quieren igual dar normalidad, de esto, quién ¿no? te enamoras y con quién te acuestas. Claro. Que estamos en 2020, Dios sí, mío. Sí, pero si tú no quieres cuando contarlo, lo que se pretende es que se normalizar. Lleve con la mano. Exacto. Sí. Sí, pero eso siempre se ha respetado. Si una persona no quería contarlo, siempre se ha tendido a respetar esa faceta de su vida privada. En el momento que han querido contarlo y normalizarlo, porque aquí ya estamos ahí en el 2020 y es algo que todo el mundo acepta, pues bienvenido sea. Pero si querían mantenerlo de forma oculta, pues era un secreto a voces del que no se hablaba. Entonces siempre se le preguntaba, ¿estás enamorado? ¿Tienes pareja? Sin hablar ni de hombres ni de mujeres, porque también es verdad que Miguel Bosé será conocido por su familia y por su faceta profesional, independientemente de la tendencia sexual que pudiera tener. Yo creo que son cosas que hay que respetarlo. Si él no quiere decirlo, oye, bienvenido sea. Que en el momento que quiera decirlo, no, sobre me parece todo, estupendo. Y sobre todo en aquellos tiempos. Claro, yo he entendido y he protegido siempre muchísimo esa historia por el daño que se les podía hacer. Pero es que ahora no existe ese año. Es que yo me acuerdo que vivíamos, insisto, en la calle Barquillo y de pronto se estrenan los 80 Son Nuestros y va Tony Cantó, era uno de los protagonistas, va Miguel Bosé, se abraza, le da un beso y Jesús Mariñas lo pilla, para, vamos a decir hasta el nombre, y tal. Tú no sabes la de veces y la de minutos y la de horas para que no publicara esa historia y tal. Y luego lo quería matar, Miguel lo amenazó seriamente y de pronto, por un lado decía, Jesús, no lo saques, si eso va a hacer daño y tal, y decía, Carlos, pero es obvio, si lo has visto, si vive enfrente de tu casa, claro. Eran las peleas entre nosotros mismos de pensar si sí o si no. Yo creo que ahora, sobre todo, que si alguien no quiere que se sepa absolutamente nada de su vida privada, está muy bien, pero que ya, por ejemplo, mentir
y sacarte una novia absurda, claro, de las que sacaban estos, es que... porque es que claro, tenían cada novia, es que Ana Obregón era la novia de todas las locas del país.